Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a este su canal, a Central de JM. Miren amigos, esta mañana casi no sé por el vapor que genera acá el steam. ¿Cómo se llama? Los aguas termales, amigos. Miren cómo es nuestra naturaleza, porque miren, caliente la agüita. Y allá miren, todo congelado, ve. Está haciendo un frío, estamos a 14 grados centígrados, 14 grados Fahrenheit, en grados centígrados serían como 1 o 2 grados nomás. Está haciendo un frío pues, tremendo, amigos. Aquí andamos, amigos. Te voy a mostrar cómo estamos pescando. Venimos a buscar el Blue Bill, Crappy y White Badger, que le gustan mucho aquí las aguas termales. Pero aquí se andan. El fin de semana estuvo sacando mucho mi amigo Daniel. A ver si este fin de semana también caen, amigos. Vamos a ver. Séame suerte, amigos. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a estar pescando. Miren amigos, traemos todo esto, miren amigos, para pescar nomás un poquito. Aquí tenemos comida para crappy, descarnada para crappy. Compré la Walmart, vamos a probar si salen. Tenemos para white basses, para crappies, bluebills, todo lo que traemos el día de ahora, amigos. Vamos a ver qué agarramos, deséenme suerte. Y vamos a empezar con... ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a ver. Vamos a empezar, miren amigos, con un pescadito. Con este, miren, ve. Chiquitito, vamos a ver si con este agarramos. Si no, vamos a cambiarle a otro. Echenme suerte. Ahorita vamos a mostrarles si agarramos algo. Y pues como no quisieron picar, amigos, con el señuelito, le vamos a poner un arreglo diferente. Miren, pusimos un flotadorcito. Y acá una línea de 10 libras y le pusimos un anzuelo del número 10, no, número 6, perdón. Voy a encarnar un poquito el pecho lombriz nomás. Me gusta esto porque aquí tienen en el lomo, tienen unos ganchitos del anzuelo, así de esa forma no se sale el, así no se sale el la lombriz, amigos. Ahí está hablando un muchacho. ¿Qué dice, camarada? ¿Qué está ahí? ¿Quién es que está ahí? ¿Desde aquí no se alcanza a ver por el stream? Soy Daniel. Daniel, ¿qué dice, Dani? Bien viene a pescar por un invita, va. Amigos, chulada, aquí donde andamos, pues, aquí en el Utah Lake. Aquí se llama Lincoln Beach, amigos. Estas son aguas termales, pero no están congeladas. Puede ver ahí el vapor. Y al otro lado está el Utah Lake, así está bien congelado, miren. Miren las montañas, qué chulada, amigos. Hay varias gente aquí pescando, y aquí sale mucho white bass, bluebill y crappie, nomás que hoy no ha querido salir. El amigo Rubén no me ha agarrado una y yo no me he agarrado dos bagres pequeños. Bueno, y tenemos otro, vamos a ver si lo podemos agarrar. Puedo sacar, aquí está. Amigos, voy a hacer un calcillo otra vez, no importa lo que sea, está bien. Captura es captura. Viene Rubén, hace otro bagrecito que siento un poquito pesado. No creo que sea un white bass o un crappie, hace otro bagrecito. Y otro bagre, se quedan como 5 ya. Bueno, captura, captura. Otro buje, mira, mira. Nada, vamos a echar al agua. Que vaya. Utilizar un Cast Master, a ver si con este pica, amigos. Atiramos ahí la otra línea con carnada, ahí salió algo y ahí el capitán Bukaki ya tuvo su primer pique. Ahí vamos a ver si sacamos algo, ¿no?
que dice Dios. Repicar con carnada pequeña o con señor, entonces le voy a poner la lombriz, la de dos puntas, una hermosa lombriz. Yo el anzuelo lo pongo aquí por la mitad y así queda con dos puntas. Mira la lombriz. Vamos a ver, amigos, a ver si esta forma pican. Casi nadie está agarrando, pero vamos a ver, nombre sea de Dios. Bueno, mi amigo, que andamos pues en el Utah Lake. Aquí están las aguas termales, aquí en Lincoln Beach, amigos. Chulada, acá detrás están las aguas termales. Pero las montañas, como están, pues hermosas, cubiertas de nieve. No hemos agarrado mucho pescado, todavía no hemos agarrado 6 bagrecitos, todos los de hoy, pues están muy chiquitos. Porque yo quería sacar ¿cómo se llama? Bluebill, crappie o white bass. O la pesca, así, amigos, no. Tiene que alegrarse con lo que saca uno que es pescador, pues como digo yo, pues captura es captura, todo cuenta, pues no importa lo que saca, lo importante es venirme a alegrar un rato. Ah, mira, chulada, aquí andamos las montañas, pues mira, cubiertas de nieve, todo muy bonito, amigos, todo muy hermoso. Frío, mucho frío. Vamos, capitán. ¿Y con qué lo sacó? ¿Con lombriz? Ajá, está chula. Es un Bluebill. Hombre, mira. Está la primera captura de Mr. Rubén, ¿no? Y estoy buscando salida, capitán. El capitán está diciendo que no, y estaba llorando que no agarraba nada. Y ahí tenemos al amigo Rubén ya con otro. ¿Sí se enganchó Rubén o no? Pues ahí estaba, ¿no? Sí, estaba jalando, pues. No se enganchó, cuesta engancharlo, que están bien chiquititos. Bueno, tiene la boca bien chiquitita. Mira, amigo, qué chulada que andamos. Wow. Si ya lo tiene, póngale el lombriz. Una belleza, andan los patos también, mi amigo, nadando. Kaki con dos cañas y las dos cañas están picando, ya no lleva ni qué hacer el hombre. Oh, no, que otra era de Rubén, ¿no? O la suya. Está, no, bien, hombre. Ahí déjenlo ahí y saque el otro para que sea doblete. No, pero ya se muestra. No, ahí está. Ahí está. ¿Se fue? Bueno, pues ya que no. Ah, mira, amigos, chulada que andamos, pues. El primero ya, amigos, es un pequeño buhet. También, hombre, segundo del grupo. Capi. Oh, pero es que era Antonio, mire, Robert. Un buhet. Estamos echando el agua de regreso, estamos chiquitos. Me mordió tantito, me está sangrando el dedo. Miren, vamos a echar el agua a este pequeño. Que se vaya. Se fue. Mira, ahí viene de regreso, ahí se fue. Aquí está de regreso. Vamos a poner el plumito, el anzuelo. Que sí, mira, damos unas 3-4 vueltecitas aquí y la puntita la sacamos aquí. Aquí sacamos la punta y miren, ve, y ahí está, ve, está ya el nudo. Miren, ve. Vamos a poner una lombricita o el gusanito. Esto magic que le dicen. Gusanitos blancos. Por aquí por la boquita.
Esto es lo que yo compré para el pajarito que tenía. La Little Ricky. También, amigos. Y tenemos otro también en la otra línea. Es otro bujet, miren, amigos. Otro ladrecito, cabeza de toro. Y el de la otra línea, pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Anda la misma. Como este se enredó con la otra línea. No, no es nada del otro. Este se parece al otro que saqué hace un rato. ¿No será el mismo? Si sí, se parece al otro, pues no creo que sea el mismo. Mira, ahí está chulado, ahorita vamos a liberar. Está el agua, que se vaya. Está, se fue. Vamos a ver qué dice Dios. Creo que sí. No, no hay nada. Vamos a ver si lo podemos sacar. No, nomás picó tantito, pero no, no se pudo. Ahora ya se quedó la carnada. No, no se llevó la carnadita. Entonces voy a tirarla ahí mismo, ya que está bien chiquitito, va a ser un mino, pero no se enganchó. Vamos a tirar ahí mismo. Vamos a ver si vuelve a picar y se traba, amigos. Ah, en la otra línea está picando otro. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos sacar este que picó aquí. O no hemos llevado la carnada, yo creo. No, no, no. Vamos a ver si no hemos llevado la carnada, porque le vamos a poner carnada. No, ahí está la carnadita. No, no se la llevó. Vamos a ver. No, no llevó la carnada. Estamos. Vamos a tirar un poquito más para acá. Acá están tirando los señores aquellos. Pues lo vamos a dejar. No se vuelvan a picar. Amigo, Rubén, con otra captura, mira, está chulada, Rubén. No, está bien, pero para que yo tiré mi línea encima de la suya, pues es mi culpa, ¿no? Está picando, vamos a ver si se enganchó. No, no, nomás. Fue el alegrón nomás, porque no se enganchó. Vamos a ver si nos llevó la carnada. Pero sí, por allá andan picando, Rubén. Yo pensé que ya se había enganchado eso, pues salí corriendo porque estaba jalando bien machín la línea, ¿no? Pero no. Si vamos a sacar, a ver si algo otro, ya se desenganchó. Se me desenganchó, Rubén. A ver qué era, ha sido un blue view, yo creo. Si sí, está otro, no se puede enganchar. Está picando bien despacito. Ahí está, ahí está picando. Ahí está, pues sí, se destrabó otra vez, se volvió a destrabar, Rubén. Se volvió a destrabar el pescadito, que nombre. Vamos a ver, lo dejé dos veces allí, pero dos veces me fue. Esta vez estaba volviendo a picar, lo dejé que se enganchara el sol. Ahí viene, hoy sí se enganchó, ya se destrabó otra vez.
No, no lo puedo sacar. Fue como tres veces. Vamos a ver si está así. ¡Ay, sí! Ah, ese es otro buje porque se siente un poquito pesado. No creo que sea Blue Bill. Vamos a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Cabal, es otro cabezón, mire. También, amigos, otro bagrecito. Oh, pues ya está bonito, esto ya. No, pues este está bonito, ya donde esté ya chilla el sartén. Tú, ¿lo va a llevar? ¿Usted se lo va a llevar? Rubén, ¿usted lo quiere? No, bueno, lo vamos a dejar ir. Está chulada, ya está bonito ya. Este ya me lo he comido yo. Vamos a liberar, amigos. Echarlo al agua. Vamos a ver qué chulada se ve cómo se va. Vamos a ver. Se fue. Tiramos la línea y ahí está la otra. Ha de ser un bagre otra vez. Caiga lo que caiga, está bien, amigo. De todo modo, captura, es captura. Vamos a ver si se enganchó. No, se fue. No, no se enganchó. Pero ahorita va a estar picando otra vez. Ahí está, mira, ahí está, no se alcanza a ver. Ahí tengo un overall, güey. ¿Lo quieres poner? No, no, si aguanta. ¿Y cómo Dani no tiembla de frío y anda normal? Mira, ahí tengo, mira, ahí tengo una chamarra también. No, no se quiso pegar. Vamos a volver a tirar ahorita sí se va a pegar. La captura, ¿no? Está chulada, mira.